Hola mamá latina, yo sé que me veo muy rara, pero es porque acabo de terminar El Vampiro. It's called The Vampire. Porque te sacan sangre y te la inyectan otra vez en tu rostro. Ahora, porque estoy amamantando, no puedo hacerme Botox y mis arruguitas me están molestando. Este proceso inyecta tu sangre otra vez en tu piel y esto empieza a trabajar otra vez el colágeno. So collagen starts to rebuild again. Este es mi primer día, literal, me lo hice hace menos de una hora, por eso estoy roja. Tengo que estar, no me puedo lavar la cara por 6 horas y tengo que estar así hasta mañana, porque mañana ya me puedo poner maquillaje. Con el tiempo les voy a mostrar el proceso. Esto es el Vampire. Okay guys, I am doing the other half of the face right now. We've treated this side over here. You can see she's nice and pink, but no crazy downtime. She can wear makeup tomorrow morning. It kind of looks crepey and things because of the PRP makes it like tight like that. And then when she washes tomorrow morning and puts her moisturizer on, it'll all soften. And then over time stimulate collagen. This side I'm still treating, so you can see the blood. You can see it's nice and red and irritated. That's normal, that's what we want. But once we place that PRP, it turns into just a light pink color. And then in the next 6 hours, it goes down. And by tomorrow morning, she'll look great.